Chicos, hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Make en un nuevo video. En esta época donde ya todos los pinches juegos son de 3D y Gay Tracing, y que les encanta mamar pitos en 4K. Y no olvidemos a ya los que están entrando en la realidad virtual, donde hacen cosas bien insanas. Vamos a remontarnos a lo clásico con puros juegos 2D, medio actuales, que mínimo tu computadora del Coppel sacada 34 meses pueda correr con gráficos al mínimo. Así que hoy vamos a ver esos títulos que, a pesar de que los juegos 2D ya sean más vistos como algo del pasado, siguen rompiendo bragas a sus espectadores, como el wey que se la rompe pura viejita del Walmart. No pregunten el contexto, y mejor, vamos al top 8 mejores juegos 2D actuales. El siguiente pendejo adopta la mecánica del simp mayor. Sniper Monkey. Wey, habiendo tantos culos en el perro mundo, no vale la pena, güey. Por 100 bolas, yo te consigo un culo más verga, güey. Ahí en la esquina de 20 de noviembre y Bolívar. Y no tienes que andar arriesgando a que te peguen en las bolas. A ver, Super Meat Boy se trata de un cachito de carne que le robaron a su novia a un supervillano y que tienes que pasar niveles. Típica fórmula combinado con Geometry Dash, dando al menos unas cuantas horas donde te quieres sacar los ojos, güey. Porque pendejos como yo, que tenemos cero de coordinación, es como si nos cortaran las bolas. ¡Qué hueva de vieja, güey! A ver, ¿por qué ellas no nos rescatan? Que ellas gasten, que nos abran la puerta. Aún así, da tiempo de diversión. En su momento estuvo lleno de youtubers como chingos de juegos. Así que sí se los recomiendo, pero yo no lo jugaría. Porque sé que pasan dos cosas: o me arranco los huevos de frustración, o termino en un lote baldío mi computadora de tanta mamada que le aventé, güey. A ver, este pinche juego no tiene haters. Como yo odio a todo el mundo, güey. ¡Que chinga a su madre el Stranding Valley! ¿Por qué nadie te odia, güey? Güey, debe de haber un pinche loquito en alguna esquina de lo más recóndito del planeta que debe estar lamentando la madre a los pendejos que crearon este juego, porque no lo dejaron coger con su prima, o que quería meterle el pito a su abuelito y el juego no lo pudo hacer. Pero para las personas que no somos norteñas, déjenme les explico. Básicamente este es un simulador de la vida real, donde ya le tiene las pelotas llenas a la vida cotidiana, y como buen hombre maduro, en vez de resolver sus problemas como debe ser, dice ¡chinga su madre! ¡Y me voy a Oaxaca, güey! Entonces, vuelve a hacer su vida, ahora en un pueblo que queda en el perineo del mundo, donde tienes que alimentar vaquitas, escupir las señoras, plantar marihuana. Pues obvio no es bonito todo, te dan la granja, he hecho una cagada, güey. La verdad, hablo mucha mierda del juego, pero realmente sí es bueno. Así que váyanse a su propia granja de Oaxaca, que yo aquí tengo la mía, pero en Tabasco, güey. Al chile no encontré chiste para empezar con esta mamada de juego. Güey, Enter the Gungeon es una mamada. Pendejo al que no le guste y pendejo que come caca. Tiene un verguero de horas de vida, solo que a veces bien perro frustrante. Al chile, todos este tipo de juegos de matamarcianos nunca he sido bueno. Si estás igual de visco que el Make, vas a tirar toda tu vida en este juego pedorro, güey. Por ahí tengo unos videos bien shitposteros de esta madre, y ahí demuestro que no tengo ni 2 kilos de raciocinio humano. ¿Qué más te puedo decir de esta mamada? 4 o 5 güeyes bien locotes quieren entrar en una mazmorra llena de bichos con sida para encontrar un arma bien pasadota de pito, y al final, pues no sé, no me lo he terminado, güey. Soy malo en estas mamadas, pero con ganas. Pero se los prometo, el día que lo pase, se los cuento. Mientras, que chinga su madre el Maradona. Es la primer mamada que veo que sale de Kickstarter, güey. Estamos hablando de una página que su caso más conocido es un vato que le dieron como 50 mil bolas para hacerse un huevito con jamón, güey. Y de los demás casos son pura banda que ratea las donaciones. Pero al parecer Hollow Knight es otro caso de éxito en esta página. Aunque hay raza bien rara que siempre tiene que sexualizar algo o no están felices, se quieren tirar una morfa con cabeza de escarabajo. No mames, desde que está encerrada la banda ha afectado bien pasado de verga todo. Hollow Knight es un juego parecido a Metroid. La verdad no estoy seguro, pero creo que esta madre ya es un género. Enemigo,
enemigos, plataformas, jefes, esquivar un chingo de balitas, donde tienes una historia bastante interesante que la verdad da para un video entero, cosa que yo no voy a hacer. Pero está God, lo único malo es que está muy difícil. Fuera de eso, métanse sus agujas por el pito y sean felices, banda. En este juego va a ser tu primera experiencia sexual, porque hay mucho vato que es su primera violada. Cuphead es un juego que tuvo bastante polémica en su momento, porque se hablaba que el desarrollador vendió hasta sus hijos, güey, para poder financiar esta madre. Y al final hizo un pacto con el diablo para que saliera adelante. Y yo digo que son puras mamadas, porque el juego tiene buen gameplay, tiene buena banda sonora, diseño de personajes re mamón, güey. El único pedo que le pongo es que sí es difícil, hasta el pinche culo. Y pues es el típico juego en donde te debes de aprender todos los patrones o te follan de maneras que ni el Kamasutra aprende a describir, güey. Le querían dar un enfoque sesentero y lo lograron de manera ridículamente estupenda. Entonces, el Cuphead, buena opción. Sí me lo follo. No me quiero spoilear, porque en este juego sí lo quiero jugar. Tiene chingos de años y me lo siguen recomendando por todos perros lados. Pero no sé si aguantarme a que salga la segunda parte. El Undertale, por todas las mamadas que me cuentan de esta chingadera, pues decidí ponerlo acá en este mero, aunque no lo he jugado. Pero tiene pinta de hacerme bien fanboy esta chingadera, pues solo por el soundtrack, porque está con madre. Así que no digo más, ¡a chingar a su madre! Al siguiente puesto, vámonos. Tienes ganas de estar en Venezuela, pero a la vez estar en Sonora cagado de calor y frío. ¡Tú no! Pues yo tampoco. Es la mamada más completa de un juego de supervivencia en la mayoría de todos los que hay. ¿En qué perro juego hay madres para volverte loco? Al chile es un buen toque, así una rimadita tímida al jugador entre los jefes y las estaciones del año. Juego que sí o sí se debe jugar con Masturbanda, porque así se disfruta 4 veces más esta madre. Así que este juego sí se trata puramente de sobrevivir, pero puedes ir a matar al jefe principal del juego, cosa que nunca en la vida se hace con la banda, porque lo que vas avanzando, uno termina cumeado por arañas, otro se anda vergueando con puerquitos, otro estás al culo del mundo. La verdad es una experiencia bastante chayotera. Mínimo te saca 40 risas con los panitas. La verdad, hasta haría videos de esta madre, pero no deja nada de comer. Así que vamos con el siguiente, que tampoco deja. Así que vamos con el juego que tampoco deja de comer. Sí, el pinche Terraria mugroso está acá, güey. ¿Por qué lo pongo acá? Porque me da de comer, güey. Bendito sea Rilogi, con todas tus mamadas de traductores miserables, los creadores de armas más randoms que se te puedan ocurrir, y además tienes a la Empress of Light. La verdad lo pongo en este puesto sinceramente porque es lo que más he jugado de todo lo que está acá en este top. Considero que tiene uno de los mejores soundtrack, horas de vida de juego, y en cuanto a mods, pues no es un Minecraft, pero tiene unos completos que... Hijo de su puta madre. Y todo, todo esto por tan solo 5 dolaritos. Así que después de darle su mamada semanal al Terraria, yo voy por ahora a mi ratonera más cercana. Hasta la próxima semana. Ahí si me encuentra su papá, les mando saludos y órale a la verga al siguiente video.